presidente de la República que si ella no condona las deudas de estas familias que son vulnerables, lo único que nos espera es volver a vivir como ha llegado, como indigente en la calle. Porque hoy día, lamentablemente, no ha sido capaz de entregar una solución digna para esta gente. Lamentablemente, desde el 21 de mayo pasado, donde ella se ha manifestado con discurso barato, lo único que no ha hecho es entregarle beneficio a la gente. Así hoy día, como se le entregó beneficio, la condonación de la deuda, a todos los concejales que no hicieron informes de la renta que cobraron, bueno, si hay lucas para condonarle la plata a ellos, ¿por qué no se les condonan los deudores? ¿Por qué se les condona la deuda al banco, a todas las que somos clase trabajadora, que hacemos crecer este país, no somos capaces de entregar una solución digna? ¿Cuáles fueron las soluciones que ustedes exigen? Bueno, nosotros queremos la condonación total de la deuda para todas las familias vulnerables, para los adultos mayores, para la tercera edad. No queremos que se condicione que entre los pobres y los menos pobres. Queremos que así como se le entrega hoy día un subsidio a la gente que postula su vivienda, hasta 8.500 puntos, 12 millones de pesos para no pagar más dividendos, creemos que a esta gente se le debe entregar la misma cantidad de subsidios para que tampoco pague más dividendos. Y el resto, que se hagan responsables ellos. Son ellos los que hacen las políticas habitacionales, son ellos los que son los responsables de crear y lucrar con el bolsillo de la clase trabajadora, son ellos los responsables que han hecho la vivienda social un negociado, por lo tanto son ellos los que tienen que solucionar este problema. Aquí nos quedamos hasta que la presidenta no mencione una solución digna para la gente. Lo que es más, si el 21 de mayo la presidenta no se menciona con un discurso a los deudores habitacionales que beneficie a la totalidad de los deudores, nosotros el 21 de mayo empezamos una huelga de hambre, sin agua, sin comida, sin nada, aquí en el Mapocho. Yo voy a encabezarla. Si tiene que morir alguien para que esta gente se la escuche, alguien tiene que hacerlo, yo estoy dispuesta. Pero nadie más se burla de la clase trabajadora. ¡Bravo! ¿Han recibido agresiones por parte de Carabineros? Muchas, muchas. Mucho hostigamiento, persecución. Lanzaron bombas lacrimógenas, acá habían niños menores de un año. Y tuvimos que sacarlo de emergencia porque estaban ahogando con las bombas lacrimógenas que lanzó Carabinero en el otro trayecto donde estábamos. Tuvimos que correrlo porque todo el químico quedó desparramado en el sector del Mapocho y cada vez que nosotros caminábamos se levantaba más el polvo. Entonces, hoy día, si ellos quieren desalojar, bueno, que entiendan que nosotros vamos a cruzar el río. Si el río tiene que llevarse a alguien, se va a llevar no solamente a los pobladores, sino que a Carabineros de Chile igual. ¡Bien! Bien. Muy humillado, discriminado, porque no han sido capaces de bajar a entregar una solución digna a la gente. Hoy día los parlamentarios, mira, nos reunimos el lunes pasado con los parlamentarios, les dimos los fundamentos, los argumentos, para que pudieran entender la situación de los deudores. Hoy día lanzan los fundamentos, que tienen razón en todo lo que dicen, porque es lo que propusimos nosotros en la mesa de trabajo. Sin embargo, se cayeron en las soluciones. No les vamos a aguantar este tipo de solución para la gente. No soluciona la condonación, una subvención entre 48 y 80 unidades de fomento para quienes están ubicados en el primer quintil de vulnerabilidad. No, señor. Para todos los deudores de hasta 8.500 puntos, la condonación total de la deuda. Si quieren entregar eso, que se lo entreguen a las familias que están en condiciones de pagar. A los pobres no. Si ellos hoy día saben que más del 56% de los deudores de ya encuestados no pueden pagar, ¿para qué mierda le van a entregar una solución que la va a obligar a repactar a 30 años más su deuda y van a estar en 15 años, 10 años en la misma condición? Yo creo que aquí no hay que hacerse el tonto, no hay que hacerse el lieso. Si quieren voto, mójense el poto. Primero la condonación para los deudores y después veremos si la concertación va a gobernar o va a seguir gobernando para llenarse el bolsillo de plata y no llegar nada a los pobres. ¡Bravo! ¡Bravo!